Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Juliana Mejía Mertel. Yo soy residente de pediatría de tercer año de la Universidad Libre Seccional Cali. Este trabajo fue realizado junto con la doctora Juliette Urbano, pediatra de la Universidad Libre, también Seccional Cali, y con el doctor Juan Pablo Rojas Hernández, infectólogo pediatra de la Fundación Clínica Infantil Club Noel. El trabajo se titula Presentación clínica del virus linfotrópico humano de células T tipo 1, o HTLV por sus siglas en inglés, en pediatría. El HTLV-1 es un virus que hace parte de la familia de los retrovirus, tiene características similares al VIH y afecta principalmente los linfocitos T, tiene características o propiedades oncogénicas y es considerada la infección por el HTLV-1 una enfermedad desatendida. Está relacionado con la leucemia o linfoma de células tipo T y la mielopatía asociada a HTLV-1, antes conocida como paraparesia espástica tropical. Sin embargo, en las últimas décadas se han descrito otras manifestaciones, dentro de ellas las enfermedades inflamatorias y autoinmunes, con infecciones con microorganismos oportunistas, enfermedad pulmonar e infecciones crónicas de la piel. Lo que nos llevó, nos impulsó a llevar a cabo esta caracterización fue la valoración del impacto en la calidad de vida y una alta morbilidad sin la posibilidad de un tratamiento específico. Y los mecanismos de transmisión que se presentan son lactancia materna, el cual hace parte de uno de los principales en el caso de pediatría, siendo el riesgo de transmisión 5.7 a 37.5%. Esto es tan amplio debido a algunos factores de riesgo, entre ellos la edad materna, la duración de la lactancia materna, la carga proviral materna en el momento de la lactancia. Otro mecanismo es la vertical, que incluye la intrauterina durante el parto. Esta, a diferencia de pronto del VIH, es menor, es infrecuente, menor del 5% en riesgo de su transmisión. Por transfusiones se ha evaluado un riesgo del 50 al 70%, que va disminuyendo acorde si se deja más de una semana el hemoderivado guardado. Y por último, la transmisión sexual. Afecta aproximadamente 10 a 20 millones de personas a nivel mundial. Sin embargo, solamente el 5% generan algún tipo de, o expresan algún tipo de enfermedad, siendo más prevalente en regiones tropicales. Esto incluye África Ecuatorial, Caribe, sur de Japón y Suramérica. Y Suramérica, aquellos países que más han representado prevalencia son Chile, Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. Como mencioné anteriormente, afecta principalmente a población vulnerable y la intervención se basa en un diagnóstico temprano, con un manejo multidisciplinario de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente y prevención de la transmisión. El objetivo de nuestro trabajo fue describir el perfil clínico de 11 pacientes hasta ahora diagnosticados con HTLV-1 en una institución pediátrica de Cali, Colombia. Fue un análisis retrospectivo, descriptivo, de corte transversal, tipo serie de casos, en la Fundación Clínica Infantil Club Noel. Son pacientes mayores de un mes, menores de 18 años, con prueba confirmatoria tipo Western blot para HTLV-1 entre enero de 2017 hasta enero de 2020. En las siguientes dos diapositivas vamos a ver el resumen de los resultados de los diferentes casos. En la parte inicial vamos a hablar un poquito de la caracterización sociodemográfica y después la caracterización clínica. De los 11 pacientes que hasta ahora hemos diagnosticado, 10 de ellos proceden de la zona de la costa pacífica colombiana, uno de ellos de Cali, sin embargo, con la antecedentes, pues la ascendencia de la zona de la costa pacífica colombiana. En cuanto a la edad y el género, no hubo mucha diferencia, fue muy equiparable el género. Y otra cosa que nos llamó la atención es en cuestión al estado nutricional de los pacientes. De los 11 pacientes, 9 pacientes tenían algún tipo de compromiso nutricional. Como ven acá, únicamente 2 estaban en un estado nutricional normal, la mayoría de ellos en un estado de desnutrición moderada severa. En cuanto al motivo de consulta, la mayoría de los motivos de consulta fueron síntomas respiratorios de variabilidad en cuanto al tiempo de evolución. De las características adicionales había pérdida de peso o falla de medro y ya de las características que quisimos evaluar, daño pulmonar se presentó en 8 de los pacientes, 8 de los 11 pacientes evaluados. Con daño pulmonar era compromiso de inflamación crónica de la vía aérea, principalmente bronquiectasias,
fibrosis. Y de las coinfecciones por microorganismos oportunistas, encontramos que de los 8 pacientes con compromiso pulmonar, se encontraron 4 con infección por Aspergillus y 2 con infección por Mycobacterium tuberculosis. Uno de ellos con una neumonía bacteriana y solo uno de ellos no tuvo aislamiento microbiológico en el momento. En cuanto a expresión de autoinmunidad, se encontraron 2 casos con expresión de autoinmunidad, uno de ellos con enfermedad de Crohn y otro síndrome de Yaghani-Hadara. Compromiso dermatológico, encontramos 6 pacientes que describían compromiso dermatológico, 4 de ellos dermatitis infectiva, 2 de ellos escabiosis. Y para nuestra sorpresa, en cuanto a compromiso neurológico, ninguno se describía con alteraciones neurológicas compatibles con mielopatía o de la parte inicial de compromiso neurológico y no encontramos clínica o paraclínica sugiriente de una leucemia o un linfoma de células T. En cuanto a la discusión, como se ha descrito en otras series, la expresión de la costa pacífica es relevante en los estudios que sugieren una prevalencia de 7.52% en esta zona. Esto desde que se hace tamizaje en la zona occidente de Colombia, desde el 2012, desde el 2013, con predominio en las poblaciones afrodescendientes e indígenas. La expresión pulmonar podría considerarse una manifestación frecuente, sin embargo, es difícil reconocer si el compromiso o el daño pulmonar puede ser secundario a la coinfección por el microorganismo oportunista que produce también daño crónico. La deficiencia nutricional entra a ser considerada como una manifestación o una asociación de riesgo a esta condición de vulnerabilidad de estos pacientes. Y es importante destacar también esta relación de inmunodeficiencia y autoinmunidad, siendo esta expresión de autoinmunidad una posible única expresión de una infección por HTLV-1. Como conclusiones y recomendaciones, conclusiones del estudio, pocos estudios en pediatría hasta ahora hemos visto que se han enfocado en detectar otro tipo de sintomatología en los pacientes pediátricos. La expresión clínica es amplia y puede llegar a ser inespecífica. Y como recomendaciones, pues es una enfermedad infecciosa desatendida, pero es prevenible. La intención es que podamos reconocerla, sensibilizar al personal de salud sobre las formas de presentación de HTLV-1 en pediatría, que podamos reconocerla no solamente para actuar en el paciente que está afectado, sino en su núcleo y su familia para prevenir la enfermedad, la transmisión de la enfermedad. Muchas gracias, quedo atenta a preguntas. Unas preguntas. Teniendo en cuenta que las manifestaciones que se esperan especialmente son relacionadas con mielopatía y obviamente sabiendo que en la región sí, pues hay una alta prevalencia de esta infección, ¿por cómo decidieron la realización de del estudio? Y esa es una pregunta. Del estudio serológico. Inicialmente se empezó a sospechar, digamos que dentro del espectro de deficiencia, ¿sí? Son pacientes que llegan con características, por ejemplo, se le hace primero el lavado bronquialveolar y se encuentra con Aspergillus o tuberculosis, que uno entra a buscar alguna característica de inmunodeficiencia sin encontrar VIH, sin encontrar de pronto otra inmunodeficiencia de las primarias. Se hizo primero tamizaje con anticuerpos para HTLV-1 y 2, encontrándose positivos, y ya a estos pacientes se les hace la prueba confirmatoria con Western blot para el diagnóstico. Entonces, digamos que en la pesquisa inicial fue por ser estos pacientes que uno sospecha algún tipo de inmunodeficiencia. Ya más adelante, cuando se empezó a tener un poquito de reconocimiento de algunas de las características que compartían estos pacientes, se empezó a hacer más frecuente ese tamizaje inicial con anticuerpos para HTLV-1 y 2. Tengo otra pregunta. De todas maneras, es un poquito de sesgo, ¿no crees? ¿Podrías mencionar el sesgo al seleccionar solo, digamos, ese tipo de pacientes? A estos obviamente le deberían haber hecho su VIH y me imagino que se excluyó. Pero otras poblaciones, ustedes tienen, digamos, paralelamente haber realizado estudios en otros pacientes con las mismas características, con las mismas sospechas de inmunodeficiencia,
que se le haya hecho la prueba serológica y después confirmatoria y se haya comprobado excluido, o simplemente fue de esta manera como selectiva? ¿Crees que eso puede ser un sesgo? Muy bien, doctora, gracias. Efectivamente, podría representar un sesgo por porque la selección es a conveniencia, ¿sí? Sin embargo, el enfoque del estudio era caracterizar estos casos clínicos. La idea al fondo, pues, en el asunto sería ojalá poder establecer algún tipo de tamizaje inicial en los pacientes, ¿sí? No necesariamente que presenten estas características, sino tenerlo en un pool de pacientes para descartar inmunodeficiencia, como se hace con VIH de una vez llega el paciente. Es la idea, pero sí, obviamente en este caso no se tamizaron, no se hizo un control, pues, porque no es la intención del estudio. El estudio simplemente veía caracterizar estos pacientes que se identificaron. Perfecto. Otra cosa, ¿tienen seguimiento de algunos de estos pacientes? Porque mencionas que uno de ellos sí tenía mielopatía. ¿Se ha hecho seguimiento? Obviamente que esto es hasta el 19, entiendo, de enero del 2017 a enero del 2020. En el curso de este seguimiento de estos pacientes, ¿ha manifestado alguna mielopatía? Ok, el trabajo inicial es el reconocimiento de estos pacientes y cómo se presentaron en la primera hospitalización. Por eso el trabajo va hasta 2020, hasta enero. Sin embargo, sí tiene razón, doctora, hay muchos de los pacientes que hemos logrado seguir, otros de los pacientes que se pierden, pero hasta ahorita de los que hemos tenido, ninguno de ellos ha mostrado algún tipo de mielopatía. La lesión o el compromiso neurológico, entre comillas, que hacen principalmente es por desacondicionamiento físico hasta ahora. Sin embargo, se ha descrito en varias series de casos que el compromiso neurológico no es inicial, o sea, podría llegar a ser tardío y de hecho la manifestación dermatológica podría ser una de las asociaciones iniciales con posterior compromiso neurológico. Bueno, muchas gracias. Creo que el tiempo. Quería otra pregunta, Tengo. pero. Yo tengo una pregunta, Martica, perdóname. Juliana, bueno, muy bien, muy interesante los casos, muy interesante que pensemos en este tipo de infecciones como el HTLV-1. Tenía exactamente la misma duda la doctora Marta. ¿Cuál es el dato clínico que les hace sospechar a ustedes una infección por HTLV cuando no tiene las manifestaciones usuales de HTLV? Creo que se lo respondiste pues bien a la doctora Marta, entiendo. Me corriges que es parte como de su screening cuando tienen un paciente con una infección oportunista. Entiendo pues eso y sería muy interesante ahondar mucho más en este tipo de conductas frente a estos pacientes con este tipo de infecciones oportunistas en los cuales queremos descartar inmunodeficiencia. Mi pregunta es, ¿cómo haces para diferenciar o cómo crees o cómo hicieron el análisis de si esta identificación de HTLV fue un hallazgo incidental y en realidad estos niños no tienen, o sea, el título no sería una presentación clínica del virus linfotrópico humano, ¿sí? Sino que se halló incidentalmente en niños con una presentación clínica de otro tipo de infección. ¿Cómo hicieron ustedes el análisis para decir si no fue un hallazgo incidental de HTLV-1 y achacarle que la presentación clínica era por el virus como tal? Sí, doctora, tiene toda la razón. Es muy difícil en este tipo de estudios lograr y traté de como expresarlo en la parte final de las conclusiones y la discusión, porque para poder decir definitivamente que la desnutrición y que el compromiso pulmonar es achacable o netamente, o la autoinmunidad achacable netamente al virus es muy difícil. O sea, tendríamos que tener obviamente un pool mucho más grande de pacientes para poder establecer un patrón en la presentación de esto. Sin embargo, quiero anotar que dentro del trabajo para revisar la bibliografía, sí se ha descrito compromiso pulmonar en aborígenes australianos, simplemente bronquiectasias, este tipo de presentación de bronquiectasias sin ninguna otra coinfección por oportunistas que podría estar relacionado a una infección crónica o inflamación crónica producida por el virus, pero no tengo cómo responderle que realmente sea achacable al virus. Sí, es una invitación de pronto a mirar el título, exactamente porque hablan de presentación clínica del virus, ¿sí? Yo sé que es una serie de casos y las limitaciones que tiene la serie de casos, y a invitarlos a que sigan investigando al respecto porque es un tema muy interesante. Felicitaciones. De acuerdo. De acuerdo, yo también estoy de acuerdo con que es muy interesante y es una
un área que se debe explorar, especialmente quienes viven en esas regiones. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias. Vamos